Se acercan las fiestas de Navidad y de fin de año, fechas en donde se aprovecha para unirse, compartir y celebrar con la familia y seres queridos. Pero muchas veces estas fiestas pueden terminar en tragedia por el uso de productos pirotécnicos, que en la mayoría de los casos son manipulados sin ningún tipo de seguridad por niños y adolescentes, provocando lesiones y daños graves a su salud y visión. En el marco de la campaña El Fuego No Es Juego, el doctor Félix Antonio Torres Cotrina, director general del INO, explicó los daños oculares que pueden producir si estos objetos estallan cerca del ojo. Van desde quemaduras leves, ¿no? Quemaduras de párpado, de córnea, hemorragias leves también en el ojo, y hasta hemorragias internas y lesiones ya muy graves con ruptura de globo ocular, pérdida de contenido ocular también. Y con eso ya casos irreversibles y que cursan ya con ceguera. Leider Vega, especialista de la SUCAME, enseñó a identificar productos pirotécnicos prohibidos, además de explicar los riesgos y daños que pueden producir estos artefactos pirotécnicos. Recomiendo que puedan comprar productos pirotécnicos solamente en establecimientos autorizados por la SUCAME. Tenemos dos ferias ahorita autorizadas y la recomendación es que tengan mucho conocimiento de los tipos de productos pirotécnicos que pueden usar. Hay prohibidos y hay permitidos. Los prohibidos son los detonantes. Hemos tenido un evento real de un producto detonante en el cual emite un gran sonido y produce grandes daños en la integridad de las personas. Y los productos desfragantes generan chispas, emisión de luces y emiten sonidos muy, muy, muy leves, ¿no? Recuerda que el fuego no es juego. Celebremos estas fiestas navideñas y de fin de año sin pirotecnia. Gobierno del Perú.